árbitro de primera, Isaac Herrera. Ahora presentan primero a Ray Lankin con peso de 133 libras y media. Ray Lankin venía con pantalón negro, franjas. What's going on, family? I'm Scrapbook Boxing, Museum of the Forgotten Fisticuff Series. I want to continue to examine the 100 years of world championship fights. March 2nd, 1975, Roberto Duran would knock out Ray Lampkin in the 14th round. Hit him with a left hook, and Ray Lampkin would wake up in the hospital. Now, Roberto Duran was 23 years old. He would wear green and yellow trunks. He'd weigh 134 pounds, and he would earn $75,000 for this fight. He would receive $5,000 for training expenses. As for Ray Lampkin, he would have blue and white trunks. He would weigh 134 pounds, and he would receive $15,000 for this bout. Now, Roberto Duran would have a total bout career of 50 fights, 49 wins, 42 knockouts, one loss, and that would be to Estefan De Jesus. He would be the holder of the WBA lightweight championship belt. Ray Lampkin would have a total bout career of 34 fights, 38 wins, 4 losses, and 1 draw. Now, his nickname was Lightning. Fought from 1968 to 1976. He had a total bout career of 41 fights, 34 wins, 6 losses, 16 knockouts, and he was stopped twice. Let's take a look at the bout between Roberto Duran and Ray Lampkin for the WBA lightweight championship belt. Suena la campana, comienza la pelea. Roberto Duran, el campeón mundial de los livianos con pantalón verde, pesando 134 libras y media. El retador Ray Lampkin, con pantalón negro, pesando 133 libras y media. Pelea 15 asaltos. Duran en 49 peleas ha ganado 48, 41 por knockout y ha perdido una solamente. Lampkin tiene 34 peleas, ha ganado 30, 12 por nocaut, ha perdido 3 y empatado 1. Nunca ha sido noqueado. Durán tiene 23 años, Lampkin tiene 27. Es el primer retador a la corona. La pelea se está televisando para todos los Estados Unidos, para Canadá, Bahamas y Venezuela. El árbitro Isaac Herrera. Los jueces Emma Durrunaga y Juan Carlos Tapia. Conectó una buena derecha en la cabeza el campeón. Y ahí va ese gancho de izquierda al hígado, conectado por Durán. Ese es un gancho asesino el que tiene el campeón. Conectó una buena derecha en la barbilla a Durán y un gancho de izquierda al costado. Primer asalto de la pelea pactada 15 vueltas. El verdadero campeón mundial de los livianos, Roberto Durán. Now, just a side note, Roberto Duran was something else. He would knock out Ray Lampkin. Ray Lampkin would remain unconscious. And he'd say in a Spanish network, next time I kill him. But then he would say, I wasn't in shape, so he went to the hospital. But if I was in shape, he would go to the mall.
Pero Durant was something else. Now, I love the way Roberto Duran is holding his hands at this point in time. He's holding his right hand at home, which is close to his chin. As so is Ray Lampkin. The issue is, Roberto Duran is the aggressor. That was a beautiful right hand by Roberto Duran. Now, Roberto Duran has a veteran trainer in Ray Arcel. He had Roberto Duran remain on his stool until the bell rang, and he would help lift him up. This is what old school trainers would do for you. Lampkin mueve bien la izquierda, su llave izquierda lo mueve bastante bien. Es buen boxeador. Duran se ve más fuerte. El pantalón de Duran como se le baja del lado derecho. Y ahora Ray Lampkin bangs Roberto Duran in the back of his head. Duran doesn't like it, but Duran is the king of that style of fighting. Nice double jab by Ray Lampkin. Duran se puso bravo, se enfureció. Cambian golpes ayer. Echado para adelante el Ray Lampkin, cambiando golpe con el campeón mundial, que es famoso por su pegada. Ha noqueado a 41 a sus 48 oponentes, a los cuales ha vencido. El único que lo venció, que fue Esteban de Jesús, cayó aquí en 11 asaltos. Oh, nice right hand delivered. Lampkin mete bien las manos. By Ray Lampkin, to the side of the face of Roberto Duran. Now, Duran is very witty. He sidestepped a punch thrown by Ray Lampkin. Oh, beautiful straight right hand counterpunch thrown by Roberto Duran. Now, the referee's name is Isaac Herrera. I remember him refereeing about with Dennis Andres and Thomas Hearns. He did a terrible job in that fight, but so far, he remains out of sight in this fight. He steps in only when these two men would hold on to one another. Roberto Duran con pantalón verde, pesando 134 libras y media, y Ray Lampkin de Estados Unidos, de Portland, Oregon, con pantalón negro, pesando 133 y media. Y buena derecha conectada ahora por Lampkin en el mentón de Duran. Oh, buena derecha conectada por Duran, un gancho de izquierda aterrizó en la cara. Oh, he shifted the mouthpiece of Roberto Duran. Beautiful right hand by Ray Lampkin. El golpe. Beautiful exchange between these two men. By the way, the first mouthpiece was worn by Ted Kidd Lewis. Ya veo por qué Lampkin no ha sido nunca sido noqueado. Tipo fuerte, resistente, así mira golpes. Oh, these two men are mixing it up.
hoy 2 de marzo de 1975. Golpeando bien Lankin ahora. No se ha registrado caída, nadie está cortado. Cerca de la esquina de Durán. Falta menos de un minuto para finalizar el tercer asalto. Good job, Evan Bitter Duran. Una buena izquierda conectó Durán de gancho en la cara. Y se está poniendo difícil el norteamericano Lankin. No es de los que corren. Isaac Carreras del árbitro. Ya va a sonar la campana. Y finaliza el tercer asalto. Lo levanta. Bueno, es el tercer asalto. Roberto Durán, el campeón mundial de los livianos con pantalón verde pesando 134 libras y media. Y el retador número uno, Ray Lankin, con pantalón negro de los Estados Unidos, de Portland, Oregón, con un peso de 133 y media. Cuarto asalto de la pelea pactada, 15 vueltas. Y los que creían que Lankin se iba a caer en el primer round como si fuera un pescadito, ya están viendo que están equivocados. Está hasta ahora resultando un digno rival del campeón. Y ahora Durán quedó con la rodilla en la luna. Cuando lo sacudió Lankin, otra buena izquierda conectada por Durán. Lankin conectando buenos golpes. Ahora conectan buena derecha los dos en la cara. Ahora está retrocediendo Lankin de pronto. Parece que él sí sintió la derecha. Pero entra con golpes al cuerpo. Ahí la buena izquierda conectada por Durán en la cara y ni movió a Lankin, pero Lankin retrocede ahora. El round ya va por la mitad. Lo cruzó con una buena derecha ahora en la barbilla. El árbitro es Isaac Herrera. Esquivoso golpe Durán. Durán lo trabaja al cuerpo también, faltando menos de un minuto para finalizar el cuarto asalto. Ahí están cerca de la esquina de Durán. Ahí Durán conectando, ahí fallando ese gancho de izquierda que llevaba dinamita. Un golpe de gancho al cuello, conectado por Durán, faltando 15 segundos para finalizar el cuarto asalto. Good counter punching by both men.